Hey, buenas a todos, un saludo a Asblas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues sí amigos, tal y como os estáis quedando vosotros al leer esto, me acabo de quedar yo, ahora mismo, ¿vale? Esta es una noticia de ultimísima hora, que, bueno, según Rockstar Games, ¿vale? Según declaraciones de uno de los dirigentes de Rockstar, pues comenta que GTA 6, como estáis leyendo ahí en la noticia, difícil de realizar con el panorama político actual. ¿Vale? Ojo, piojo. Aquí os pongo la noticia. Dan Houser, cofundador de Rockstar Games, cree que un hipotético Grand Theft Auto 6 estaría demasiado condicionado por la situación política estadounidense. Rockstar Games se encuentra en plena recta final de la promoción de Red Dead Redemption 2, uno de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos, por lo que sus responsables ofrecen multitud de entrevistas a todo tipo de medios, tanto especializados como generalistas. Precisamente y a través de un medio como GQ, Dan Houser, cofundador de la multimillonaria compañía responsable de la saga Grand Theft Auto, ha ofrecido su visión sobre un hipotético lanzamiento de GTA 6 en la actualidad, algo que ve complicado debido al actual clima político en Estados Unidos. Y pues yo no entiendo en qué afecta. Yo la verdad es que no lo entiendo, o sea, me estoy quedando como vosotros, ¿vale? Aquí comenta que sátira entre liberales y conservadores, y es que precisamente una de las señas de identidad de la saga GTA es su clara apuesta por la sátira más cruel sobre la actual sociedad capitalista, que muchos podrían tomarse como un ataque directo a los valores estadounidenses. Tanto es así que desde las primeras entregas de la tan popular franquicia, la polémica ha estado presente en todos y cada uno de sus lanzamientos. ¿Cómo encajaría a día de hoy una posible nueva entrega? Pues no está nada claro lo que haríamos con GTA 6, y mucho menos aún cuánto se molestaría la gente con lo que sea que hiciéramos según Dan Houser. Pero por el amor de Dios, estamos hablando de un juego, ¿vale? Un juego. O sea, no sé cómo por qué tiene que afectar esto a la actual política de Estados Unidos el hecho de que se saque un juego a la venta o no. ¿Vale? ¿Qué le importa a los chavales de 14, 15, 16 años que están jugando en su casa con la PlayStation? ¿Vale? La política, ¿vale? Aunque haya personas mayores, muchos, ¿vale? Que jugamos estos juegos. ¿Qué tendrá que ver cuando tú estás jugando un juego? ¿En qué te afecta a ti? ¿O en qué te puede...? No sé, yo me pongo en el lugar de lo que puedan, de lo que comenta aquí. Yo me pongo a jugar y me pongo a jugar. ¿Qué tendrá que ver ahora la política o no? ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, pues a mí me ha impactado esto, esta noticia. Espero que no sea así. Pero claro, al ser declaraciones de uno de los responsables, ¿vale? O uno de los creadores de la compañía, pues claro, es cuando el río suena, ¿vale? Agua lleva, ¿entiendes? Entonces, y leer aquí al final, tal y como Rockstar Games maneja sus tiempos de desarrollo, no parece que tenga que llegar una nueva entrega de GTA próximamente, con lo que quizás en unos años el clima político permita retomar la clásica sátira de sus creadores sin levantar mucha más polémica de la que se produciría hoy en día. Por el momento, lo más inmediato de Rockstar Games no va más allá de Red Dead Redemption 2 y su próximo modo multijugador Red Dead Online, sin olvidar las continuas actualizaciones de GTA y sus multimillonarios beneficios económicos. Así que, ¿qué pensáis vosotros? Yo desde luego, si después de tantos años, todos aguantando, o sea, jugando GTA V, todos con la ilusión, todos con las ganas, todos con la alegría de que algún día salga una nueva versión, que además ha sido muy comentada, escrita, noticias, dicho por todas partes y siempre con posibles archivos del juego que se obtenían, ¿vale? De manera que habían en archivos ocultos, etcétera. Vamos, que sí que hay una realidad de que se estaba trabajando en GTA 6 y de que iba a salir. Ahora de repente nos encontramos con la noticia de que el creador
¿vale? Uno de los creadores de la compañía, uno de los máximos dirigentes, pues aquí nos lo comenta. Si esto es así, apaga y vámonos, porque yo creo que un flaco favor se haría a Rockstar Games si no sacan GTA 6. Yo creo particularmente que se viene abajo. O sea, la gente se le iba a echar encima de tal manera que no sé yo eso si lo iban a poder soportar o no. Me parece a mí, ¿eh? Es mi opinión. Así que aquí lo tenéis, os dejo la noticia. Espero vuestros comentarios, ¿vale? Vuestra opinión y aquí lo tenéis, ¿vale? Os pongo en la descripción del vídeo el enlace a la noticia para que veáis que es de hoy mismo, ahí tenéis la hora y el día. Y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y como siempre, ASFLAG. Carrying coffins.